por supuesto, la... The people, the Mexicans who are going to be deported, are going to find in Mexico an opportunity for job and support from the Mexican government. We are expecting something around 1,800, but we are not sure about the figure that is going to be in this week. But we are ready to receive them and offer them job and support. Si el día de mañana nosotros tenemos reportes que nos indiquen que hay un aumento del número de mexicanas y mexicanos afectados, entonces vamos a hacer lo que llamamos el despliegue 1, que es, se va Alejandro Celorio, consultor jurídico, a Los Ángeles, se iría Julián Escutia, Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, a Dallas, y se iría Carolina Zaragoza, que es la titular de Servicios Consulares, Atlanta, con sus equipos.